Poco a poco, ladrillo a ladrillo, Kia ha edificado la más amplia variedad de modelos crossover entre las marcas generalistas. El último peldaño al que pone el tejado es el Stonic, que con 4,14 metros iguala la longitud del Soul, pero desde un prisma mucho más acorde con lo que está en boga entre los SUV. ¿Y qué se lleva? Pues un exterior con un diseño contrastado y personalizable, un interior amplio y bien armado en lo tecnológico, motores pequeños pero con nervio y un precio asequible. En el caso del Stonic, desde 12.990 euros en el mercado canario. El hecho de tener por encima de él modelos como el Niro, el Sportage o el Sorento y estar flanqueado por el Soul ha permitido a Kia ir al grano con el Stonic. La etiqueta de crossover urbano le viene que ni pintada, entre otras cosas, porque no tiene ambiciones todoterreno. Todas sus versiones son tracción delantera, pero echa el resto en cuanto a alternativas de motorización. Solo en gasolina hay tres, 1.2 y 1.4 MPI de 85 y 100 caballos y el 1.0 TGDI turbo e inyección directa en su versión de 120 caballos. La única diésel, la 1.6 CRDI, también rompe la barrera del centenar de caballos con 110. Menos el 1.2 MPI, el resto de motores emplean una caja de cambios manual de 6 velocidades, más avanzada su comercialización. El más potente de los Stonic podrá escogerse con la caja automática de doble embrague DCT y 7 velocidades. Respecto al Soul, que desde su aparición se ha destacado como el Kia de diseño más alternativo, el Stonic vuelve a un camino más convencional, pero a la vez muy contrastado respecto a los demás lanzamientos. No faltan estribillos como la parrilla Tiger Nose, que estrena marco tridimensional, o el generoso Pilar C. Pero el resto, ópticas traseras aparte, es propio de un coche genuino. Ese pilar C que crea la división natural entre el techo tipo targa y el resto de la carrocería es el que da pie a las 20 posibles combinaciones de colores del exterior. La cubierta puede estar acabada en negro, blanco, rojo, naranja o verde. Más previsible, en el interior adquieren relieve otros componentes como la superficie del salpicadero, que se inspira en la calandra del frontal, la base de la consola central y los pespuntes de volante, fuelle del selector del cambio, el reposabrazos central y los asientos, que además pueden tener un acabado mixto tejido piel artificial en dos tonos. Si los SUV están ganándole terreno a los compactos, no es solo porque su estética crossover esté más o menos de moda, también por las ventajas que ofrecen en cuanto a espacio. En Kia se manejan bien en este terreno, por ello el Stonic se escuda en los 1070 mm de margen que hay para las piernas de los asientos delanteros y 850 mm detrás. Los 996 y 975 mm respectivamente de espacio vertical y una anchura entre hombros de 1375 y 1355 mm respectivamente. El depósito está ubicado bajo el asiento trasero para no robarle espacio a esas plazas posteriores y a su maletero de 332 litros de capacidad y con una amplia boca de carga que tiene una base con dos niveles. Además de sus 7 años de garantía, Kia vuelve a hacer del equipamiento uno de sus fuertes en el Stonic. La pantalla táctil de 7 pulgadas, que es de serie en todas sus versiones, es el principal elemento de control e incluye Apple CarPlay y Android Auto, controles mediante zoom, barrido y voz y de forma opcional navegador y radio digital. Si hablamos de asistentes, los más avanzados son el de frenada de emergencia y el de mantenimiento de carril, que Kia engloba en su programa DriveWise para incrementar los niveles de seguridad activa. Más enfocados a multiplicar el potencial dinámico del Stonic sin dejar de ser un apoyo en términos de seguridad están la vectorización de par por frenado, que frena las ruedas interiores para reducir el subviraje cuando se acelera en curva, el control de frenado en curva, que ayuda a mantener la trayectoria y mejorar la estabilidad, y el control de estabilidad en recta, que frena de manera individual las ruedas en situaciones de frenadas muy severas para impedir movimientos laterales del coche. Con este paquete avanzado de asistentes a la conducción, se entiende que este modelo obtuviera 5 estrellas en los test de Euro NCAP.